2016 cierra con broche de oro las rutas off-road en Veracruz, recibiendo el día previo a todos los pilotos asistentes, entregando kit de bienvenida y organizando cena de apertura en el Hotel Sede. Es momento de arrancar motores con Sempoalazo. Aproximadamente van a ser 100 kilómetros los que vamos a recorrer en esta ruta con 160 pilotos de todo el estado de Veracruz. Hoy, a bordo de un Maverick X3. Pues ya estamos con el autor de Sempoalazo. Cuéntanos un poco, Didier, de cómo va a estar la ruta. Bueno, pues la ruta va a estar contemplada pues ya de todo un día. Vamos a hacer yo creo que de 5 a 8 horas aproximadamente, dependiendo los vehículos que yo creo que ahorita siguen llegando, se siguen inscribiendo. Yo creo que son más de 150 pilotos. Y pues todo bien y vamos a esperar un buen resultado de esta ruta. El clima es bastante bueno. Está y está bueno. Va a estar muy bueno allá para la sierra. Y pues adelante, ya aquí estamos. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ello? No, hombre, los pasos técnicos están muy padres. Ahorita, bueno, la característica de esta ruta son las lajas. Ahorita está ya húmedo. Hay que meter la 4x4 y darle con todo, ¿no? Para poder subir las lajas. ¿Hay un poco de velocidad? Claro que sí, hay un poco de velocidad. Hay unos tramos que sí hay que darle. Tienes chance pues para darle, ¿no? Un poquito a tu moto, al vehículo que traigas. Y ya estamos aquí preparados, ¿no? Ya, muy bien. Oye, pues muchísima suerte y la verdad es que te está saliendo padrísimo este evento. Cada año es diferente y por supuesto con mucho más pilotos de todo el estado de Veracruz, ¿no? Así es, sí, tenemos pilotos desde Hidalgo, Jalapa, Veracruz, Puebla, vaya, una infinidad de pilotos ya aquí reunidos. De hecho, siguen llegando y pues se siguen sumando. Ya estamos inscribiendo al de último momento, pero pues todos vamos a ir. Así es. Pues muchas felicidades, Didier, y nosotros seguimos con más de DX Deportes Extremos. ¡Woo! El día de ruta comenzó a las 10 de la mañana en el Parque Cuauhtémoc de Sempoala, Veracruz, donde el clima fue bastante agradable durante todo el día. Velocidad durante la primera parte de la ruta.
conexión con los pasos de Río. ¿Ha llegado la hora de comer o no, Raúl? Así es, tamalitos, bien ricos. Qué rico. Oye, cuéntanos cómo te ha ido hasta ahorita. Bien, casi me volteo, pero... No, no pasó. Casi no, yo te vi, te volteaste. Caí parado. En el alambre de púas. Bien, bien, pero todo bien. ¿Cómo ves la ruta? Bien, bonita. Está cansada, pero bonita. Técnica, ¿no? Sí, mucha técnica. Buena ruta. Perfecto. Bueno, pues sigue comiendo, provechito. Gracias. De nada. Que esté bien. Jalapa, bueno, para mí es una carita nueva porque no te habíamos visto en las rutas, pero nos dices que 5 años, ¿no? Ya tiene más de 5 años que le pego a las rutas y apenas tendrá unos meses que regreso nuevamente a este deporte. ¿Y qué tal? ¿Traes a la familia y todo? Pues ahora me toca con la familia, ya que hace algún tiempo todavía estaban muy chavos y no estaba tan de moda los carritos, ¿no? Pero pues ahora ya hay para la familia y pues aquí estamos disfrutando un poco más. ¿Y a ellos cómo los ves? ¿Entusiasmados? ¿Les gustó? Les gusta, siempre les ha gustado y ya empiezan con la cuatrimoto y pues poco a poco, ¿no? Irlos induciendo a este deporte. Perfecto. Bueno, pues qué bueno que traes a tus hijos, a toda tu familia y que andes por acá. Así es, muchísimas gracias. Accidentada, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De salir a divertirse. Extrema técnica, ¿no? Bastante difícil. Así es, bastante difícil y aparte, pues trae los pelos de punta siempre, ¿eh? ¿Con quién vienes? Vengo con mi sobrino Jorge, y mi hijo Diego. El Diego viene en un Canon 570 y Jorge viene acompañándome, que ahorita lo voy a poner a manejar porque ya me cansé. Sí, no, ya que maneje. Vamos a voltear de aquel lado. De este lado está el sobrino y el hijo. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Sebastián. ¿Y por qué esos lentes y toda la cosa? Andamos cansados. Ya ¿De después verdad? De tantas rodadas. Pero si ya me dijo tu tío que tú ni siquiera has agarrado el volante. Ah, más o menos. Hemos formado parte en la logística y ahí andamos sirviéndole cervezas y todo. Cervezas, qué bárbaro este hombrecito. Bueno, muchísimas gracias. Dale ahorita para que sientas el rigor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Diego. Cuéntanos un poquito de tu experiencia del día de hoy. No, pues está muy buena. Me la he pasado bien en todo el camino. Y pues a darle, ¿no? Más todavía falta. Bueno, pues síguele, Diego. Y por ahí nos vemos. Gracias.
hoy van a dar unos tamalitos deliciosos. Y chequen que sí están deliciosos porque vean de este lado. O sea, ahí está toda la basura. Ahí también. Ahí, ¿verdad? ¡Ay, miren a quién tenemos por aquí! A Barbosa, ¿cómo estás? Bien, Roxy, ¿tú qué dices? Ay, no, yo súper bien. Te vi sufriendo allá en las piedras y en el lodo. En todos lados. Y esta ruta que me trae unos recuerdos nada agradables. Pues nada agradables, pero así se quitan esos recuerdos malos con buenos, sí, ¿no? Sí, en esta ocasión todo a todo dar. Perfecto. ¿Cómo ves la ruta? Ah, ya sé, saludos a la hija. Oye. ¿Y cómo ves la ruta? Muy chida, sí, muy, muy chida. ¿Ya no te habíamos visto por acá? Vine la del año pasado. Sí, pero en otras rutas no has salido mucho. No, no he salido, últimamente no he salido. Bueno, pues qué agradable verte otra vez por acá y esperamos verte el próximo año. Claro que mucho sí, más. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Vamos, seguimos con los tamales. ¡Auch! Me estoy pegando. ¿Qué da? ¡Ay, agua! ¿Quién da los tamales? ¿Quién es el dueño de los tamales? ¿Y por qué no me dices nada? Va y se esconde. Ah, no, está agarrando los tamalitos. Son un montón. ¿De qué son? De masa, ya sé que son de masa, pero ¿qué tienen adentro? ¿Pollo, puerco, carne, qué? Puerco. Ah, perfecto. ¿Y quién los hizo, tú? No. ¿Y entonces tu mamá? No. ¿Quién entonces? ¿Quién lo hizo? Los hicieron los organizadores. Ah, los hizo Didier. ¿Y de este lado está Didier? ¿Dónde está Didier? Ay, Didier, dime que tú los hiciste con tus manitas limpias. Limpias, ya sabes. Delicioso, ¿sí o no? Bueno, no los he probado. Todavía no los pruebo, pero seguro que sí, porque ya vimos de aquel lado está la basura. Vientos. Oye, vemos que la gente está súper agradable, les gustó mucho la ruta. ¿Tú cómo ves a los pilotos? Bueno, pues los veo bastante, aparte de cansados, muy contentos. Con percances, me contaron ya que hubo bastantes caídas, pero no, eso no impide que le sigan dando, ¿no? Ya pues estamos como que a media ruta. Y vamos a darle ahorita hacia las dunas de Juan Ángel, playa de Juan Ángel y Chachalacas. Nos vamos a las dunas. ¡Gracias! ¡Vámonos!
y Pachuca Hidalgo presente en Veracruz. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal las dunas? Ah, excelentes, ¿eh? ¿Ya habías venido a las dunas? Ah, sí, en ocasión en el Jarochazo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te agradó de esta ruta? Ah, todo en general, ¿eh? La organización, sí, muy rápida, además, ágil. Háblanos un poquito de los pasos que tuvimos allá por la selva. Pues sí, son técnicos, ¿eh? Sí, bastante, sí, ¿no? Hay que echarle técnica, sí, sí, sí. Digo, la ventaja es de que yo creo que la mayoría de los que vienen no es su primera vez en esto, ¿eh? Entonces, fue bastante rápido. Y agradable. Ya, digo, sobre todo, ¿no? Muy bien. Oye, pues qué bueno que vienen por acá los de Hidalgo y que disfruten del estado de Veracruz. No, gracias, al contrario. Gracias. ¿Vale? La vemos por acá otra vez de nuevo. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, ¿y tú cómo andas? Ay, yo súper bien, pues súper rico porque ahí el clima se prestó bastante, ¿no crees? Soñando, exacto. Oye, háblanos de la ruta, ¿qué fue lo que más te gustó? Tú que ya eres toda una experta en rutas, te has echado todas las de Veracruz y bueno, otras cuantas de todo el estado, en Sinaloa, y te fue bastante cañón, ¿verdad? Un poquito se salió de control el asunto, pero gracias a Dios estamos muy bien. La de hoy, cuéntanos, háblanos. Estuvo súper padre cuando lo mejor fue lo del río. Siempre me pasa algo en las rutas. Lo del río fue lo mejor, que me quedé atorada. Estaba el agua heladísima y sentía que mi pie se estaba durmiendo totalmente. Pero estuvo muy divertida, estuvo entretenida. Y te rescataron y ya estuvo, ¿no? Sí, don Pepe a salvo de mí siempre. Muy bien, Jessy, pues qué bueno que andas por acá. Y seguiremos viéndote el próximo año, ¿no? Claro que sí, Rox, esperemos que sí. Eso. Primero, gracias. Dios. Dios. Pues ya estamos con Josué de los Arremangados. Qué bueno que te vemos de nuevo por acá, por Veracruz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la ruta? Muy bien, todo muy padre. Estaba muy bueno el recorrido. No más el clima, que igual, pero igual así se disfruta, ¿no? A mí me gusta mucho así. La verdad es que ni el calor ni mucho frío. O sea, estuvo ahí dos, tres, ¿no? Cuéntanos un poco de qué fue lo que más te gustó de esta ruta. Yo creo la parte técnica que agarramos allá arriba, pero fue poquito. Pero igual está entretenido para pasar ya la última ruta del año. ¿Y las dunas? Igual, ahora sí que siempre nos divierten, siempre nos la pasamos bien aquí. Oye, ¿y así eres de tranquilo? ¿Y te gusta lo extremo? Sí, también le damos. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias y qué bueno que andas por acá, por Veracruz. Claro que sí, acá andamos, vamos a andar seguido por acá. Eso, saludos a los Arremangados. We'll be right back.
agradable, con un clima maravilloso, vamos a despedir este programa de Sempoalazo. Pero antes les vamos a dar todos los datos para que se comuniquen con nosotros. DX Deportes Extremos en Facebook y DX Deportes en Twitter. Soy Roxana Suárez desde las dunas de Chachalacas.